Hola amigos de Jardín de Mariposas, soy la maestra Eda y estoy aquí con ustedes una vez más para hacer otro experimento de ciencia. Normalmente para inflar un globo necesitamos soplar. Pero esta ocasión no lo vamos a hacer así. Vamos a usar ciencia. Para este experimento vamos a necesitar bicarbonato, vinagre, una botella vacía y obvio un globo, un plato con una cuchara, una taza y una charola si no quieres ensuciar tu alrededor. Bueno, lo primero que vamos a hacer es, vamos a poner un poco de bicarbonato aquí. Lo que sigue es que vamos a tomar nuestro globo y vamos a poner el bicarbonato adentro de nuestro globo. Con mucho cuidado, tienes que ponerlo así. Vamos a llenar el globo del bicarbonato. Recuerda que esto no se come. Una vez que ya llenaste tu globo, se va a ver así. Lo que sigue es que vamos a poner vinagre en nuestra taza para que sea más fácil ponerlo en la botella. Mucho cuidado. Aquí es más o menos así. Yo voy a ponerle así. Un poco menos de la mitad de tu botella. Lo que sigue es muy divertido. Vas a estirar el globo y lo vas a poner sobre la botella. Y aquí es donde viene lo mejor. ¿Están listos? Vas a levantar tu globo y lo vas a dejar caer. Mira. Podemos inflar nuestro globo con un experimento de ciencia. ¿Qué tal, chicos? Mira, ahí quedó. Y así puedes inflar tu globo. Este experimento es muy rápido, pero muy divertido. Pero puedes hacer también con más botellas con otros globos y repetirlo varias veces. Yo hoy fui a mi cocina y encontré esto, que a mí se me ocurrió hacer. No sé si va a salir, pero quiero inflar un guante. Para este vamos a utilizar un frasco más grande. Entonces, yo voy a intentar, no sé, voy a ver cómo sale este. Entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a ponerle el bicarbonato a nuestro guante. Esto es más fácil porque es más grande. Entonces yo quiero ponerle, yo creo que suficiente. Sí. Y vinagre, vamos a poner vinagre a la. Yo creo que así para empezar. Vamos a ver qué va a salir, chicos. No lo sé. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner el guante sobre el frasco y lo mismo que con el globo. ¿Están listos? Vamos a ver. Ok. Ay, ay. Madre Santa. Bueno, este explotó un poco más. Entonces, si lo van a hacer cerca de algo que no quieres que se ensucie, mejor haz otra cosa. Bueno, chicos, este fue el experimento de cómo inflar el globo con ciencia. El globo fue muy interesante y quedó inflado. El guante fue divertido porque me explotó y hice mucho, mucho, mucho reguero aquí.
Pero creo que podemos ponerle menos bicarbonato y quizá quedaba mejor. Pero bueno, me divertí. Si lo quieres hacer, puedes hacerlo afuera para que sea más divertido. Y recuerda que vamos a dibujar lo que hicimos hoy. Recuerda que lo haces en tu diario de ciencia. Bueno, chicos, espero les haya gustado. Yo me retiro porque tengo que ir a lavarme las manos. Y nos vemos la próxima semana con otro experimento de ciencia. Adiós.